Comienza este acto en la campaña de Ferrol con las palabras de nuestro candidato por la provincia de la Coruña, Manuel Fuentes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí y a todos los que nos estáis viendo. También a todos los que durante esta campaña nos estáis haciendo llegar vuestro empuje y vuestra ilusión. Y estáis aquí porque os dicen que nos hemos rendido y no os lo creéis porque no es verdad. Os dicen que Vox está muerto, pero vosotros llenáis los actos. Aquí está la sala repleta a rebosar y llenáis las mesas de información. Os dicen que Vox es inútil y sabéis que no es verdad, que es una mentira más. Y lo sabéis porque hemos llegado a gobiernos regionales por toda España y estamos mejorando la vida de la gente, que es el, el auténtico objetivo de Vox, mejorar la vida de la gente. Os dicen que votar a Vox. Os dicen que votar a Vox es dar escaños a la izquierda y al separatismo. Y vosotros apenas podéis esperar a este domingo, que faltan ya poquísimos días, para meter la papeleta en la urna y arrebatarles esos escaños decisivos para realmente ser decisivos en el gobierno de la Junta de Galicia. Y aquí estáis, aquí estamos, inalterables a la manipulación y a la mentira. De la que son auténticos maestros más de uno, luchando con las mismas ganas, la misma fuerza y la misma ilusión que siempre. La misma fuerza, la misma gana y la misma ilusión que siempre nos ha transmitido nuestro presidente Santiago Abascal. Hoy. Hoy además. Tenemos la suerte de estar acompañados por Reyes Romero, nuestra diputada de Sevilla, por Jacobo Robato, nuestro diputado de Granada, al cual os pido, a los cuales os pido un fuerte aplauso, que es la prueba evidente de que Vox está con Galicia, va a estar con Galicia y va a, siempre va a estar con Galicia. Que hay mucha gente por ahí que lo duda o, o quiere hacerlo dudar. Vox siempre ha estado y siempre va a estar con Galicia. Sabéis que representamos la, la única alternativa que existe en Galicia, la, última, la única alternativa real. Vox es el único partido que habla claro, que dice lo que de verdad preocupa a la gente, lo que importa y que tiene el sentido común por bandera, que es lo más importante, el sentido común. Y eso es lo que vamos a llevar al Parlamento gallego en unos días. Nuestro objetivo es poner fin a las políticas de izquierda y, y a los separatismos a los nacionalistas que el PP se ha esmerado en aplicar, esas políticas del PP que, que las aplica porque las ha hecho suyas. Es más, son suyas realmente. Cambiaremos 15 años de problemas, de promesas, de excusas, por un futuro, un trabajo y una esperanza reales, perfectamente alcanzables. ¿Creéis que vamos a subir los impuestos o que los vamos a bajar? pues evidentemente los vamos a bajar. ¿Y sabéis por qué? Porque se pueden bajar. Se pueden bajar acabando con el despilfarro político del que el PP es campeón en Galicia, ese despilfarro absoluto. Y se puede proteger nuestra pesca, se puede proteger nuestra ganadería, se puede proteger nuestros, a nuestros transportistas. Pues claro que se puede proteger, por supuesto, eliminando esa agenda ecologista radical absurda, ridícula, que lo único que hace es asfixiar a nuestro sector primario, imponiendo al rest, el resto de formaciones una burocracia y unos papeleos absolutamente absurdos y ridículos. Desde, desde aquí, todo mi apoyo a la gente del rural, esta gente que se ha levantado estos días y que está en pie de guerra contra esta traición. Solamente deciros que estamos con vosotros. Con un cambio de rumbo es posible generar empleos estables y salarios dignos y que nuestros jóvenes no tengan que irse de esta comarca en masa para poder labrarse un futuro y formar una familia, que por cierto lo tienen que hacer a través de la autopista más cara de España, la AP9, sobre la que ningún presidente gallego fue capaz de conseguir ninguna gratuidad. Ni siquiera el señor Rajoy en la Moncloa. Y por supuesto, vamos a frenar la desindustrialización a la que nos ha sometido y el cierre de empresas. ¿Y cómo no lo vamos a querer con una fuerza especial aquí, en Ferrol, en la comarca de Ferrolterra? Una zona que hoy tiene la tasa más baja de actividad industrial en toda España. Muy lejos queda ya la época de esplendor en la que la ciudad creció y vivió en torno a sus astilleros a los acuartelamientos militares que enriquecían a un pequeño comercio que todavía hoy languidece. Pero todo esto no es fruto de la casualidad. La culpable es una clase política que ha vendido esta tierra a la Junta, a la en la Moncloa, en Bruselas. No pelean por lo nuestro, no pelean por nuestra tierra. Aplauden a países como China, que abren centrales de carbón, centrales térmicas todas las semanas. Seguro que más de uno recordáis con rabia. Como en su día dejaron caer la antigua Astano, astillero puntero a nivel mundial en la creación de petroleros, como están dejando caer la central térmica de Aspontes. Pronto pediremos que nos rindan contas, que nos expliquen o porqué de ese seguimiento da axenda 2030, que soamente trae destrucción e miseria para a nosa patria, a nosa terra, a terra dos nosos pais. Que nos aclaren os inconvenientes que teñen para educar os nosos fillos en liberdade, sen imposicións ideolóxicas, na lingua que para eles elixi, eliximos os os pais. Que nos expliquen por qué que nos expliquen por qué queremos máis lonxe que a súa que nos expliquen por qué foron máis lonxe que a propia esquerda na aplicación das das políticas progresistas. Sabíades que incluso Irene Montero, sendo ministra de Igualdade, premiou a Xunta de Galicia co Premio Arcoíris por dar entrada aos lobbies LGTBI nas aulas dos nosos fillos, esto é unha realidade. En definitiva, muchas cuentas que rendir a unha sociedade gallega que reclama sentido común, porque o sentido común non é ni de izquierdas ni de derechas, e en ningún sitio está escrito que, mientras... sus gobernantes lo abandonan, Galicia tenga que conformarse con ser el vagón de cola de nuestro país. Me despido convencido de que cuento con vosotros para que entre todos recuperemos lo que nos han arrebatado, algo que a través de vuestro voto solo vos puede conseguir. Basta con que todas las personas que nos han votado en las elecciones generales el próximo 18 de febrero elijan la papeleta de vos para ser decisivos. En el gobierno de la Junta, para entrar en el Parlamento gallego. Si eso ocurre, seremos. Si eso ocurre, como ya os he dicho, seremos decisivos en la formación del gobierno y, la, y Galicia prosperará y estará de vuelta otra vez en la realidad. Recordad que a más Vox, menos izquierda, a más Vox, menos separatismo. Los últimos escaños nos los jugamos con ellos. Vosotros decidís. Y cuando alguien os pregunte si sois gallegos o españoles, os pediría, por favor, que le contestéis bien alto y bien claro, que ser gallegos es nuestra forma de ser españoles. Que cuanto más gallego, más español. Que cuanta más Galicia, más España. ¡Viva Galicia! ¡Viva España! Manuel. A continuación, recibimos en el escenario a nuestro candidato a la presidencia de la Junta de Galicia, Álvaro Díaz Mella. Buenas tardes a todos. Manuel, Reyes, Jacobo, gracias por acompañarnos. Gracias, Santiago, por honrarnos con tu presencia aquí en Ferrol, en el Ferrol. Queridos amigos, nos acercamos al final de esta ap apasionante campaña electoral en la que nos jugamos el futuro de Galicia, una campaña en la que se nos ha negado la posibilidad de participar en el debate de la televisión de Galicia en la que la prensa subvencionada al servicio del Partido Popular ha ocultado nuestra actividad como si no existiésemos y en la que, como suele ser común en todas estas citas electorales, hemos sufrido agresiones e insultos por parte de activistas de la extrema izquierda. Aprovecho aquí, en Ferrol, para mandarle un fuerte abrazo a Darío, quien sufrió el pasado sábado una agresión en una mesa informativa en Vigo. El ejemplo de Darío es el ejemplo de todos vosotros. Su, su tenacidad son un verdadero ejemplo y tenemos que seguir luchando por ello. No culpo al Partido Popular de la campaña de silenciamiento y ocultamiento de Vox que han estado diri eh, dirigiendo estos días. Es normal. Temen, temen que demos voz a esos miles de gallegos sin esperanza tras 15 años de gobierno del PP. Y temen que hablemos claro de los problemas de Galicia. Ellos prefieren seguir a lo suyo, con sus sillones e intrigas de palacio y regando de dinero público a todo tipo de asociaciones y medios afines para, trans para transmitir la sensación de que aquí no pasa nada, que Galicia es una isla de tranquilidad en la que no hay que cambiar nada. Pues mirad. Yo creo que sí hay muchas cosas que cambiar. Hablemos de, de, de pobreza. Actualmente más de 637.000 gallegos viven en riesgos de pobreza. Es decir, el 23,6% de, de la población, y no se trata de cifras, se trata de personas y de familias que no llegan a fin de mes y que tienen que pedir ayuda para poder comer. Hablemos de demografía. Galicia lleva casi dos décadas sometida a un proceso de envejecimiento y pérdida de población que no ha sido frenado. Tenemos menos población que en 1972 y el 80% de nuestros municipios han perdido población desde el año 2000. Somos la región con la tasa de fecundidad más baja de toda España. Hablemos de sanidad. Los datos en listas de espera han empeorado. La media para someter a una intervención quirúrgica ha aumentado progresivamente en los últimos tres años. Es decir, estamos yendo a peor en la Galicia que funciona según Rueda. Por otro lado, faltan médicos especialistas en medicina familiar y en pediatría en la atención primaria. 11.500 niños gallegos no tienen un pediatra asignado. Hablemos de salud mental, esa de la que nadie quiere hablar. Tenemos la segunda mayor tasa de suicidios de toda España, a una media de cinco suicidios semanales. Pero es que además existe una falta de personal con una media de apenas cinco psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, lo cual implica tiempos de espera inasumibles. Hablemos de nuestras empresas. Galicia ha perdido 6.900 pequeños comercios en solo 10 años. El exceso de burocracia, las dificultades para acceder a las ayudas y la falta de financiación están limitando el crecimiento de las empresas gallegas. Portugal se está llevando nuestras empresas, nuestro talento, porque les ofrecen mejores condiciones para operar. Hablemos del sector primario. 6.800 granjas en toda Galicia han sido cerradas entre 2018 y 2023. Pescadores que ven amenazados su modo de vida ante el despliegue de la eólica marina y las vedas impuestas por Bruselas, escaso aprovechamiento de nuestra superficie agraria, una gestión forestal deficiente, caracterizada por el abandono de nuestro monte y la consiguiente amenaza de los incendios. Hablemos de la industria, aquella industria del siglo pasado, como diría mi hijo, porque mi hijo tiene 19 años, no vivió el siglo pasado. Galicia ha perdido 40.000 empleos en 14 años y nuestro sector industrial tiene cada vez menor peso en nuestra economía. Os podría seguir hablando de otros problemas que afectan a nuestra región, como los alquileres que no paran de subir, la falta de oportunidades de nuestros jóvenes, la pérdida de competitividad de nuestros puertos o la vergonzosa situación de aislamiento que sufre la Galicia interior. Pero en su lugar... Os quiero hablar de la esperanza. La esperanza que supone Vox para Galicia. Porque Vox está demostrando que allí donde gobierna, otras políticas son posibles. Políticas basadas en decisiones útiles, valientes y de puro sentido común, que redundan en beneficio de los españoles. Por eso nuestro programa para, para Galicia es claro. Reduciremos el gasto político superfluo. Lucharemos contra la cultura del clientelismo político tan arraigado en nuestra región y acabaremos con las subvenciones a los sindicatos, partidos políticos, patronal y chiringuitos ideológicos. Rebajaremos de manera drástica los impuestos, tanto directos como indirectos, tramo autonómico de IRPF, impuesto de sucesiones y donaciones e impuesto sobre el patrimonio. Pondremos. Pondremos, que no lo hacen otros, a las familias en el centro de las políticas públicas. Y haremos que la Asunta ejerza una función promotora, protectora y asistencial de las familias gallegas, especialmente en educación, sanidad, vivienda y transporte. <laughs> Defenderemos a ultranza a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. El sector primario es fundamental para nuestra región. Constituye el sustento de miles de familias y es un elemento fundamental para fijar población en el rural. Por todo ello, lo tenemos claro: queremos que las gentes del campo y la mar trabajen en paz. Mejoraremos las condiciones laborales y retributivas de los profesionales sanitarios. Aumentaremos la inversión en dependencia para mejorar el cuidado de nuestros mayores e impulsaremos un nuevo plan de salud mental eficaz e integral que priorice la lucha contra el suicidio. Apostaremos por la innovación en el sector industrial, aumentando especialmente las inversiones y revitalizando nuestra industria naval. También desarrollaremos un sistema de incentivos que permitan el retorno de las industrias deslocalizadas y para que las empresas del sector industrial se establezcan en el rural. Facilitaremos el acceso a la vivienda, centrándonos especialmente en los jóvenes y las familias con hijos. Aumentaremos el, par el parque de vivienda social mediante la construcción de viviendas sociales públicas que permitan a los jóvenes y familias adquirir un hogar. En definitiva, amigos, el 18 de febrero está cerca. La oportunidad que se presenta ante nosotros es única. Debemos salir a votar con valentía y con la esperanza de que un futuro mejor es posible para nuestra tierra. Un futuro de dignidad, trabajo y bienestar para los gallegos. Porque Galicia no puede continuar siendo una tierra paralizada por la cobardía y la inacción de un partido popular víctima de sus propias contradicciones. Galicia necesita un cambio de rumbo que solo puede ser protagonizado por Vox, tal como ya estamos haciendo en Castilla y León, en Murcia, en Valencia, en Aragón y en Extremadura. Por eso, el próximo 18 de febrero. Hay que votar a Vox. Muchas gracias. Muchas gracias Álvaro. Y ahora, con todos vosotros, el hombre llamado a liderar en la alternativa en todo el país, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal. Viva. ¡Viva! ¡Viva! No. Tabascal <laughs> da igual, aquí lo que importa es España. Bueno, gracias por, por vuestro apoyo, por vuestro aliento y por vuestra alegría. Veníamos al Ferrol y hemos parado hoy a, a comer en Villalba. Y algunos simpatizantes, algunos votantes se acercaban y decían, bueno, a ver si sacamos representación, que nosotros vamos a estar ahí siempre, porque solo compartimos lo que dice vos, pero es verdad que luego nos riñen, nos riñen los del PP, nos dicen que si no hemos salido, que no se alcanzó re representación. No es verdad que no se alcanzó representación, porque esos 116.000 gallegos que han sido los que han apostado por Vox han tenido siempre representación en el Congreso. Y yo siempre que he estado por España y siempre que he estado en la tribuna del Congreso, he tenido presentes los votos de los gallegos que han apoyado a Vox y que han confiado en nosotros. No es verdad que no se obtenga representación. Juegan permanentemente al desaliento, de una manera obsesiva, de una manera insultante, de una manera que roza el ridículo, que a veces nos debería conducir a la risa, si no fuera por lo indignante, por lo antidemocrático que es, y si no existiera detrás de eso que hacen una estafa tan grande como la que quieren perpetrar contra los españoles. Y yo por eso quiero daros las gracias por estar aquí, porque me parece... Difícil. Me parece que con lo que se está oyendo en los medios de comunicación, con lo que se dice de nosotros, que vayamos donde vayamos, encontremos estas salas vacías, encontremos la ilusión de tanta buena gente de Galicia que no se siente representada, que se siente huérfana en el Parlamento de Galicia, que sí se siente representada en el Parlamento de Madrid. Pues, ¿qué queréis que os diga? Que para mí, que estéis aquí, pues es un motivo de gran fuerza, de gran fuerza. Porque yo sé que quizá en otras elecciones, cuando los resultados no eran los que esperabais, muchos han caído en el desaliento. Pero yo os puedo asegurar que siempre he tenido presente a la tierra de mi madre, a la tierra de mis abuelos, a la tierra de mis antepasados. Y la tenemos hoy, con esta campañita en la que se están poniendo tan pesados. Que no nos presentemos en Galicia, porque claro, el PSOE... El socialismo y el bloque, el separatismo, son muy peligrosos. ¿Así? ¿Ah, no nos habíamos dado cuenta. Pactan con ellos en Europa, donde son coalición. Votan el 89% de las veces con el Partido Socialista en el Parlamento Europeo. Pactan con ellos en Madrid. Se reparten los jueces. Se reparten las presidencias del Congreso y del Senado. Reforman juntitos la Constitución. Y son muy peligrosos. Y pactan en las regiones. Porque cuando no está Vox, ¿qué hacen? Políticas de izquierdas, políticas separatistas, donde además de la lengua común española hay otra lengua de la región. ¿Qué hace el Partido Popular en Baleares, en la comunidad valenciana? ¿Qué han hecho históricamente? ¿Qué ha hecho en Galicia? Imponer una en detrimento de otra, en vez de garantizar la libertad de elección de los padres. ¿Qué hace el Partido Popular cuando está en solitario en Madrid? en Andalucía imponer las leyes de género, las leyes de transexualidad más radicales que las del Partido Socialista, imponer los dictados de la agenda 2030. O sea, que ahora resulta que el Partido Socialista y el Bloque son un peligro, pues que nos expliquen por qué pactan con ellos y por qué aplican sus políticas, porque nosotros no tenemos que explicar nada a nadie. Nosotros defendemos las mismas cosas en toda España, todos los días, desde Ceuta hasta el ferrol, y de lunes a domingo. Y otros no pueden decir lo mismo, porque se han convertido en una brutal estafa política. Claro, hemos venido a las elecciones en Galicia otra vez. Joder, se nos ha olvidado pedir permiso a la derechita estafadora para presentarnos. Claro, pues perdonen ustedes, perdonen, porque la propuesta que nos hacen es que nos suicidemos, desaparezcan ustedes, no se presenten. ¿Y dónde nos podemos presentar? ¿Dónde nos dan permiso estos señores? ¿O van a hacer algo decente de una vez? ¿Van a defender la unidad de España renunciando a sentarse con Junts, con Esquerra, con el Partido Nacionalista Vasco y con el bloque? No. ¿Van a apostar por la ilegalización de todos los partidos que quieren destruir la unidad nacional? No. ¿Van a poner coto al Estado de las Autonomías que ha servido para discriminar a tierras leales como Galicia, premiando precisamente a las tierras gobernadas por traidores? No. ¿Van a defender las fronteras proponiendo la expulsión inmediata de todos los que entran ilegalmente y la deportación de los que cometen delitos? Tampoco. ¿Van a defender el campo y la industria ante la Agenda 2030? No, porque son cómplices de la Agenda 2030. Está en el punto 341, si no me equivoco el punto exacto del programa del Partido Popular de las pasadas elecciones a nivel nacional. Y Juanma Moreno, en vez de quitar chiringuitos en Galicia, ha creado una oficina para la vigilancia de la dictadura de la agenda 2030, para implementarla bien, como dicen los cursis. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a defender la soberanía energética? No, están con la transición ecológica y son cómplices del derribo de las presas y de la voladura de las térmicas. ¿Van a defender el derecho a la vida? Tampoco. ¿Van a defender la libertad de los padres para escolarizar a sus hijos? No, solo si está Vox, como ahora en Valencia y en Baleares. ¿Van a defender la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus valores? Tampoco, y por eso en Galicia hay leyes peores que las que habrían hecho los socialistas, incluso. Entonces, bueno, ¿dónde? ¿Dónde tenemos derecho a presentarnos? Pero qué tomadura de pelos es esta. Pero, ¿cómo se puede tolerar una estafa política de esta naturaleza? ¿Cómo puede haber unos líderes políticos que salgan todos los días en televisión diciendo que hay un partido con cuyas ideas no se identifican, que no tiene derecho a presentarse? Es pues que llega a la izquierda, pues si, si, si hacéis lo mismo. que llega el separatismo, si hacéis lo mismo. Es que hay una pinza de vox con el Partido Socialista. No hemos sido nosotros los que vamos a una comida con periodistas. No sé si en la comida se toman más copas de las, de las necesarias y nos ponemos a contarles cosas. Y luego todos los medios de comunicación, todos, que no son precisamente muy partidarios de Vox, todos, publican la misma noticia sobre el encuentro del Partido Popular y Junts. Y luego nosotros tenemos que estar calladitos. Y si protestamos es que tenemos una pinza con el Partido Socialista. Y la pinza europea de González Pons. Donde dice que son coalición el Partido Popular Socialista y los Verdes, dice que son y serán. ¿Esa pinza? ¿Y la pinza en Madrid? Permanentemente entre el Partido Popular y el Partido Socialista, la pinza de los lunes. ¿eh? Los domingos sacan a la gente a manifestarse contra el golpe de Sánchez, contra el golpe a la Constitución. Los lunes a reformar la Constitución de la mano de Sánchez para, encima, consagrar en nuestra Constitución la desigualdad entre los hombres y mujeres con discapacidad. ¿Qué les, ¿Qué les preocupa? ¿Que haya gente en Galicia del bloque que diga que Galicia es una nación sin Estado? Ah, no, que no lo dice el bloque, que lo dice el señor Feijó. ¿Qué les, ¿Qué les preocupa? ¿Que se persiga el castellano en las aulas o en el acceso a la administración? ¿O que una violinista con la máxima nota en música no tenga la plaza porque no tiene el nivel. De lengua necesario, igual que en Cataluña, igual que en mi tierra vasca, igual que en todos lados, donde quieren hacer cotos privados para que nadie compita y para expulsar la excelencia, da igual en la música, en la medicina, en lo que sea. ¿Tienen miedo de que ocurra eso? No, ya lo hace el Partido Popular, ya lo hacía el señor Feijó y ya lo hace Rueda. Exactamente de quién es la pinza, ya vale de insultos del Partido Popular. Estamos hartos de esta derechita cobarde que se ha convertido en la derechita estafadora. Estamos hartos. Claro, la lían. Da, da igual la, la buena gente que les apoya, da igual la misión que les encomiende. Donde van les traicionan. Da igual en el Parlamento Europeo. Ha quedado claro, es que en palabras de ellos, eh. Da igual en el Gobierno de España. ¿Qué ocurrió con el señor Rajoy, al que tantos españoles votaron confiando en un cambio de rumbo total? Y se encontraron las subidas fiscales mayores que las de la izquierda, el mantenimiento de las negociaciones con la banda terrorista ETA. Que no se truncaron en ese momento, continuaron todas las consecuencias de la España de Zapatero, el mantenimiento de la ley de memoria histórica. Es más, hasta en algunas regiones donde no gobernaba el socialismo, el PP aplicó leyes normativas de memoria histórica. Da igual, la lían en todas partes, eso sí. Luego tienen sus recursos, porque luego tienen a la paje del PP, porque Sánchez tiene a paje como coartada y Feijó tiene. A otra paje, como Cuartada, que es la señora Ayuso. Entonces, cuando la lían, se reúnen con Junts, allí teorizan sobre lo que pueden hacer, pues luego tiene que salir la señora Ayuso a echarles un cable. Pero no se puede estar engañando a la gente permanentemente. No se puede estar en misa repicando. No puede un líder decir una cosa y el otro la contraria. No pueden decir una cosa sobre el plan hidrológico nacional en Zaragoza y otra en Murcia. Acaban de votar en contra de los trasvases del Ebro. Nosotros hemos votado a favor en Zaragoza y en Murcia, porque en toda España decimos las mismas cosas, que el agua de los españoles es de todos los españoles. La, la verdad es que lo de esta recta final de campaña parece una broma. Se, se pegan un tiro en el pie y dicen que hemos disparado a nosotros. Está bien. Yo no sé cuál será el veredicto de los gallegos, pero estoy absolutamente convencido. De que hemos cumplido con nuestra obligación. De que hemos comparecido en estas elecciones, lo hemos hecho porque debemos hacerlo, porque nos debemos a toda la buena gente que nos respalda. Lo hemos hecho con orgullo y volveremos a hacerlo todas y cada una de las veces que sea necesario mientras estas ideas no estén defendidas por nadie más, como hoy solo las defienden. Y, y darles cera a estos no significa que a nosotros nos guste el PSOE, ¿eh? que no sean tan zafios. Hoy he leído a una diputada del Partido Popular en las redes sociales, una diputada nacional gallega, diciendo que votar a Vox era votar al bloque. Y que era traer al bloque y al socialismo, claro. Luego resulta que la gente en Twitter ha empezado a publicar una foto de la diputada en cuestión hablando con, con Bildu en el patio del Congreso. A nosotros no nos pillan hablando con Bildu, a nosotros no nos pillan en una reunión con Junts a ver qué tal, ni llamando a Esquerra Republicana, que no sé si será verdad, a ver qué tal. A nosotros no nos pillan. O sea, eso de que a nosotros nos gusta el PSOE, me parece que por mucho que lo repitan, pueden engañar a alguna buena gente, pero es un, algo que no tiene crédito realmente. Es una auténtica vergüenza. Porque si el PSOE querría hacer algo es ilegalizar a Vox. Porque si hay alguien que ha hecho oposición a jornada completa, eh, no a media jornada, como el señor Feijó. Si hay alguien que ha hecho oposición al Partido Socialista en estos años, hemos sido nosotros. Dos mociones de censura. ¿Las ha apoyado el Partido Popular? No. ¿Quién ha ido al Tribunal Constitucional contra las restricciones inconstitucionales de la pandemia? Vox. Y ganando. ¿Lo ha apoyado el Partido Popular? No. Aquí estaba el señor Feijó intentando imponer medidas más restrictivas aún que el Partido Socialista. ¿Quién ha llevado a los tribunales a Pedro Sánchez, denunciándole por traición y por cohecho? Vox. ¿Y el Partido Popular dónde, dónde estaba? ¿Dónde estaba? Nosotros haciendo oposición. Ellos, pues, pues cuando empezó Vox tenían un presidente, Mariano Rajoy. Luego tenían otro, que era Pablo Casado. Y luego tienen otro, que es el señor Feijó, al que le deseamos larga vida política. Pero aquí, en Vox, sigue el mismo al frente. Para, para haber muerto tantas veces Vox. No sé quién lo tiene peor. Mientras ellos estaban peleándose entre ellos, nosotros estábamos haciendo oposición a este gobierno. Decir que nosotros hacemos una pinza con el Partido Socialista no solo es una mentira, es, es un gran insulto teniendo en cuenta lo que hacen ellos. ¿eh? Porque han sido precisamente los portavoces del PP Vasco los que han dicho que el futuro de Euskadi, como dicen ellos, hay que construirlo con Bildu. Esas son frases de los que hoy son diputados nacionales del Partido Popular. Nosotros que no nos relacionen con ningún tipo de chusma, ¿eh? son ellos los que se juntan, son ellos. A nosotros la España del PSOE no nos puede repugnar más. No queremos a esta España. Y no queremos a esta España porque la amamos. No queremos la España que están dejando. No queremos una España para delincuentes, para golpistas. No queremos una España para corruptos. No queremos una España para violadores. No queremos una España para narcos, queremos una España para trabajadores del campo, de la industria, para jóvenes que buscan su futuro, para jubilados que ya se han ganado su futuro porque trabajaron mucho en el pasado, para mujeres que quieren andar por las calles con tranquilidad. No nos puede repugnar más lo que está pasando en España. Ver al gobierno malgastando en todo, subvencionando todo para comprar votos, mientras aquellos que tienen que defender el orden y la ley. Aquellos que tienen que defender nuestra seguridad y la salud de los jóvenes combatiendo el narcotráfico, pues son llevados al matadero, sin los medios humanos, sin los medios materiales y sin los medios jurídicos necesarios para hacer lo que tienen que hacer cuando combaten a los malos. Y luego vemos que el Partido Socialista se niega a poner las banderas a media asta en los cuarteles de la Guardia Civil. Y hace poco tuvieron que levanta que, que ponerlas a mediasta por un señor de Francia que debía ser un político francés no sé ahora exactamente quién era lo he leído hoy al venir para aquí muy bien igual había que ponerlas a mediasta por ese señor y por los y por nuestros servidores no por ellos no por ellos no ellos en una porquería de lanchas neumáticas frente a lanchas que valen 100.000 euros de los narcos y quién va a asumir las consecuencias cuándo va a dimitir Marlasca ¿Cuándo va a dimitir Sánchez? ¿Cuándo va a dimitir el ministro de Agricultura por engañar a los extremeños con un plan de regadíos al que habían renunciado y lo ocultaron a la gente durante las elecciones y habían renunciado ante Europa? ¿Quién asume consecuencias ante las sentencias del Tribunal Constitucional durante la pandemia? Aquí ninguno da la cara. Aquí solo están buscando a ver qué hacen contra Vox, Que ha dicho un concejal que ha metido la pata, no sé dónde? Noticia Nacional. Que hay uno que le ha dado un beso no consentido a... A una señora, seis meses en los telediarios. Ahora bien, el otro día en el metro de Barcelona, hay por ahí un sujeto de esos que entran y salen por una puerta de la comisaría o por una puerta del juzgado y salen por la otra. ¿Lo hemos visto todos? Un minuto de telediario, se ha salido. Esa es a la España que nos están dejando. Y eso es lo que nosotros no queremos. En definitiva, que para eso, para eso venimos a las elecciones. Para decir... Lo que piensa una mayoría de españoles y una mayoría de gallegos. Y cuando decimos una mayoría de gallegos, no es una afirmación gratuita de un mitin. Nosotros queremos poder representar a la mayoría de los gallegos. Porque la mayoría de los gallegos no son del Partido Popular, son de la abstención. El 51% de los gallegos no fueron a las últimas elecciones a votar. Me parece un déficit democrático serio. Es decir, que más de la mitad de la población de una región decida de no acudir a las elecciones, creo que dice muy poco de los partidos políticos en general y de la confianza que tienen en los políticos. Y yo lo comprendo, porque la gente está harta de mentiras, está harta de oírle a los políticos decir una cosa y la contraria, está harta de oírles cambiar el discurso de un día para otro, están hartos de traiciones. Y nosotros compartimos hartazgo. Y por eso acudimos a las elecciones a llamar a esos abstencionistas también, para decirles que las cosas se pueden cambiar, como lo hemos demostrado allí donde estamos, en Castilla y León, poquito a poco, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Murcia, en Aragón, donde ya hemos conseguido derogaciones de leyes de memoria histórica, hemos devuelto a los padres la libertad para escolarizar a sus hijos en español, hemos combatido los textos educativos. Las referencias a la Agenda 2030. Hemos bajado las subvenciones a los sindicatos y a las organizaciones patronales. Y querríamos hacer muchas más cosas. Pero para eso necesitamos mucho más apoyo. Yo os tengo que dar las gracias sinceramente por seguir aquí. Y lo que os pido es que sigáis con ese coraje y con el cabreo necesario ante tanta mentira, ante tanta estafa y ante tanta injusticia. Adelante, españoles, de Ferrol, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! A continuación, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie, alzamos nuestras banderas para escuchar nuestro himno nacional.